Aquí seguimos con Juan Pablo Larqueaga, presidente de Conindustria. Yo como siempre, viendo mis cifras, viendo mis apuntes, con mis lentes de óptica verlud maravillosos que están listos ya. Llegaron a mi casa con la fórmula como tenía que ser y por supuesto también con la montura. Así que ya lo saben, óptica verlud en cualquier parte del país. Bueno, Juan Pablo, eh, creo que nos toca un tema también importante, que tiene que ver con el sector laboral. Hablamos de las protestas, de más de 1.200 protestas, lo que se estaba registrando por allí. que el gobierno no da cifras, pero los organismos siempre se ocupan de, de, de contabilizar lo que está pasando en Venezuela. Y estábamos justamente hablando de los salarios también de lo que está pasando con los salarios y veía yo aquí justamente que el banco mundial hablaba de un déficit de pobreza extrema o mejor dicho definía la pobreza extrema como en 1.90 dólares una persona que gane diario 1.90 dólares y dice que aquí en Venezuela ganamos 1.06 dólares y eso es en el precio de icon sí. bueno fíjate que justamente salió un reportaje del banco del banco mundial donde va eh, clasificando, cómo se, cómo se va estratificando pues la, la, la población en el mundo. Y sobre. sobre no, no tenía nada que ver con Venezuela. Es una clasificación que va haciendo de niveles de ingreso en el mundo. Y sobre eso definió que aquellas personas que tengan, que devenguen por debajo de un dólar noventa diario, pues están consideradas que viven en pobreza extrema. No en pobreza, sino en pobreza extrema no tienen posibilidad de subsistir con los ingresos que van teniendo. ¿verdad? En Venezuela, tú, si tú tomas el salario, el salario mínimo establecido para el día de hoy, que es 1.800 bolívares soberanos, y le sumas el sexta ticket de 180 bolívares soberanos, es decir, esos 1980 y lo divides por la tasa de cambio de ICOM, te da que los y lo divides por 30 días al mes, te da que. Un trabajador que devenga salario mínimo en Venezuela está devengando un dólar.06 diario. Bueno, casi la mitad de lo que es considerado pobreza extrema en el mundo. Ahora, ¿cuántos, verdader, cuántos productos verdaderamente están a tasa de cambio DICOM? De Porque la tasa de cambio DICOM de es un referente, bueno, básicamente, ¿cómo se llama? simbólico. Si tú, como empresa, tratas de adquirir para poder comprar con esa tasa de cambio materias primas en el exterior, te das cuenta que no tienes acceso a eso, ¿verdad? Entonces, el mercado paralelo que se dijo que se iba, que iba a ser iba a haber una libertad cambiaria, el mercado paralelo que existe, si tú divides ese mismo salario mínimo de, con, con el z que esos, mil, esos mismos 1.800, 1.980 bolívares, entre la tasa de cambio del mercado paralelo, pues te da que está, los, los venezolanos están devengando más o menos 50 centavos de dólar diarios, ¿no? Cuando estamos haciendo esos cálculos, cuando estamos haciendo esos cálculos, Juan Pablo, se me ocurre esta esta pregunta, quizás inocente, estamos hablando de que realmente en Venezuela la economía está dolarizada. Bueno, eh, en la medida en que tú fuiste destruyendo capacidad de producción interna, eh, tienes que depender de las importaciones de una manera muy muy importante. Fíjate este que yo recuerdo. Eh, años atrás, Alba Cecilia, en un momento dado cuando había, cuando se estaba, las, las primeras devaluaciones que hubo, muy posiblemente en el periodo de, 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 el presidente Luis Herrera Campins, eh, cuando el viernes negro, o en el periodo del presidente Piñerúa, eh, que el gobierno hacía un análisis de que si devaluaba la moneda, ¿cuál iba a ser el impacto en los precios? Porque el dólar no tenía... A Venezuela no, no requería tantos dólares para subsistir porque tenía una economía interna que era estable. ¿no? Uh -huh. En este momento, habiendo destruido la capacidad de producción interna, pues requerimos, requerimos dólares o euros o yenes como para poder importar todo. Eso que yo te decía de que producíamos resinas plásticas en Venezuela porque salen del, del etileno que sale de la producción de petróleo, del gas etileno, este, o del gas etano, que es del cual se produce el etileno. Eh, o, el, o del propano del cual se produce se produce o, digamos, el, el polipropileno bueno para para esos gases no requerimos no requerimos divisas verdad este, para la producción de hierro, en Bolívar tampoco requerimos divisas, pero habiendo destruido eso, hoy en día tenemos que importar polietileno y polipropileno, entonces requerimos dólares para eso. Hoy en día tenemos que importar acero porque no estamos produciendo acero y requerimos dólares para eso. Entonces la economía se ha vuelto muy dependiente de los insumos de los insumos importados. Así que en la medida en que somos dependientes de insumos importados, sin duda que tenemos un proceso de dependencia y de indexación al dólar muy fuerte. Hemos visto recientemente, Juan Pablo, pronunciamientos internacionales en relación al tema político y económico de nuestro país. En el caso político, pues estamos escuchando organismos como Naciones Unidas pidiendo que va a venir una, una comisionada para Venezuela, estamos escuchando organismos como la Organización de Estados Americanos también solicitándolo, y en el, en el plano económico y laboral estamos escuchando a la Organización Internacional del Trabajo decir que se formó una comisión de investigación que también quiere venir a Venezuela a evaluar la forma como se han venido violando la contratación colectiva de los trabajadores, cómo se han violado los convenios laborales. Y esto se suma a lo que yo te decía anteriormente, las más de 1.200 protestas que los trabajadores tienen en la calle. Escuchaba inclusive ayer a los trabajadores petroleros protestando diciendo que ellos están, ellos están tan debajo por el salario que ellos estarían exigiendo por lo menos 300 dólares mensuales. Bueno, efectivamente, la, la Organización Internacional del Trabajo, que es una organización mundial, muy grande y que tiene presencia en todos los países, eh, ha venido recogiendo las, eh, las, eh, la, de, las demandas que el sector laboral venezolano y el sector empresarial venezolano han venido haciendo ya hace muchos, muchos años. Esta recopilación se transformó en una evaluación este, que se hizo por parte del comité eh, organizativo de la, de la OIT eh, y quien determinó que habían. De pruebas suficientes como para poder eh, aceptar o comenzar una investigación sobre las violaciones que el gobierno ha hecho a las contrataciones colectivas, no solo del sector público, sino también del sector privado. Ojo, oh, pero es que esto lo pidió el sector empresarial en el año 2015 a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Y se viene trabajando en, la, en el suministro de pruebas como para que se constituyese una investigación formal. Esta investigación formal que se ha llamado, vamos de forma equivocada comisión de encuestas, verdaderamente es un enquire commission, entonces una comisión de investigación este, se determinó y se, y se, va, y se va a eh, denominar a las personas que van a, a llevar a cabo esa investigación. Esa eh, comisión que está, que se debe constituir y se debe instalar en Venezuela como para que. La OIT haga su investigación. Hay que ver si acaso el gobierno va a permitir que se instale en Venezuela. Si no se instala en Venezuela, se puede instalar en alguno de los países vecinos y va a recoger toda la documentación como para poder ver si acaso, eh, si acaso eh, dictamina esa, o si acaso de determina fehacientemente que esas violaciones sí se produjeron. Habiéndose producido en la realidad, solo que tienen que ser determinadas y, 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 y establecidas por la OIT. Eh, las eh, los, los, los efectos de eso eh, son vinculantes para Venezuela. Es decir, lo que la OIT determine que se debe hacer es vinculante para Venezuela y es vinculante además por la vinculación que la OIT tiene con la Organización de Naciones Unidas. ¿Quiere decir entonces que si muchas de esas investigaciones pueden ser vinculantes, Juan Pablo? ¿el gobierno podría estar acorralado más por la presión internacional que la que por la presión interna? Bueno, la presión interna, del punto de vista judicial, Alba Cecilia, es inexistente para el gobierno, porque no hay separación entre lo que es el Ejecutivo Nacional y lo que es el sistema judicial venezolano. Entonces, las demandas que ya se han hecho todas en Venezuela, y se han hecho desde hace muchos años, pues simplemente no han prosperado en Venezuela. Por eso es que hubo que recurrir a instancias internacionales como para demandar digamos, todos los incumplimientos por parte de las obligaciones que el gobierno tenía este para con el sector privado y para con los trabajadores. El, el que sea vinculante lo que quiere decir es que los convenios firmados como para que Venezuela forme parte de la OIT, los convenios firmados para que Venezuela forme parte de las Naciones Unidas, establecen que cuando hay juicios de esta naturaleza, juicios como esta Comisión de Investigación aquello que determine la comisión de investigación, el gobierno está obligado a ejecutarlo, ¿verdad? Estando en una dictadura tan, tan desconocedora de, de la legalidad como es la dictadura venezolana, pues las probabilidades de que se vayan a instrumentar pues caen, caen en mucha duda. Al final, Alba Cecilia, eh, nos damos cuenta de que eh, Venezuela requiere salir de la dictadura y construir una gobernabilidad nueva. No podemos tener reconstrucción ni del sistema judicial, ni de la economía venezolana, ni generar los niveles de prosperidad que los venezolanos requieren recuperar en la medida en que tengamos un, un gobierno bueno, que no solamente ha destruido, sino que va, vamos, va aplastando las posibilidades de reconstrucción para el país. Se habla de una dictadura en Venezuela. ¿Cómo sigue produciendo el sector industrial en una dictadura? Bueno, la dictadura lo que quiere decir es que hay un desconocimiento, digamos, de, de la, de la, hay un desconocimiento de muchas cosas. Lo, lo, primero que se desconoce es la institucionalidad. Cuando tú no vas teniendo separación de poderes, cuando tú vas teniendo un poder ejecutivo que, digamos, que arropa al poder judicial, cuando se elige un poder legislativo que es desconocido por la fuerza, pues ahí en ese, en ese caso se va haciendo lo que uno o un grupo de personas van haciendo. Eso es lo que constituye una dictadura, ¿verdad? Una autocracia. ¿verdad? Eh, eso no quiere decir que toda la estructura del país cesa en ese momento. Aquí estamos tú y yo, estamos viviendo en Venezuela, estamos viviendo mucho peor de lo que deberíamos vivir, estamos viviendo mucho peor de lo que solíamos vivir, pero seguimos aquí porque tenemos la expectativa de que la dictadura pueda ser cambiada por un gobierno. Este, en el cual un gobierno legítimamente electo en el cual se pueda reconstruir el país. Pero, pero no, no cesamos en nuestras actividades. Hay muchos que van cesando en sus actividades porque, aunado a la crisis política que tenemos, que ha generado, que ha desembocado en esta dictadura, tenemos una crisis económica simultáneamente. Pocos países, Alba Cecilia, han pasado por esta circunstancia de dualidad, de tener junto a, a la crisis política que se vive, tener una crisis económica de la profundidad, de, de la magnitud que tenemos. Fíjate, por ejemplo, Chile. Chile salió de una dictadura que tenía, salió del, del, del señor Pinochet, pero la economía funcionaba perfectamente bien. España salió de Franco, pero la economía, eh, la, la economía española no estaba en las condiciones en que está la economía venezolana. O tú puedes tener... Una, una crisis eh, económica sin tener una crisis política. Por ejemplo, cuando, cuando Perú pasó por su hiperinflación. Bueno, tenía una crisis económica, pero no tenía una crisis política. Nosotros tenemos ambas cosas simultáneamente, lo cual agrava mucho las posibilidades de seguir adelante. Pero aquí estamos, yo creo que estamos porque tenemos la expectativa de que podemos salir de la, demo, de la dictadura y podemos comenzar un proceso de reconstrucción de la economía. Vamos a hacer la pausa con esta conversación con Juan Pablo Lalquiaga. al regreso ya para la parte final estaremos uh, dando algunas conclusiones de esta importantísima conversación hoy en Alba Cecilia en directo. Ya venimos.